México. Felices, contentos, ¿por qué creen? Porque es viernes. Viernes social, viernes de pachanga, viernes que se vale todo. Y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo, Nayeli? Y el cuerpo sabe. Eso. ¿Cómo? Lo sabe. ¡Qué bárbara, qué bárbara! Bueno, todo el mundo comenzar a participar, a marcar aquí al 3330-1106-17400-906. Tenemos un programa completísimo para todos ustedes, para que llamen, participen, tenemos regalos. Acuérdese que hoy es viernes y es viernes de muchas cosas. Fíjese bien, tenemos pan de muerto, tenemos pasteles, tenemos Campo Azul, Cinemex, la magia del cine, Tapatío Tour, la Arena Coliseo, Bolerama Tapatío y mucho más para todos ustedes. Un aplauso. Bueno, ¿cómo estás, Naye? Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Feliz porque es viernes, porque están aquí mis compañeros, traemos buen ambiente desde que estábamos aquí en el set, así es que bueno, sí, ya los que vi. Se conecten todas las personas porque hay mucha participación, que recuerden que vienen las cartas españolas para que empiece a hacer sus preguntas 33 30 11 06, o bien que se comuniquen al 17 400 906, porque hay muchísima participación. Aproveche este viernes para todas sus dudas y para participar, mandar saludos aquí en Arriba Corazones. ¡Bravo! ¡Muy bien! Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ya aquí es viernes. Buenos días. Yo soy el chico de los viernes. ¿Por qué? Bárbaro. Pues porque ya me la sé, el cuerpo lo sabe, yo también lo sé, y pues a disfrutar de este viernes, ya sabe, fin de semana a gusto, ¿verdad, Nayeli? Sí, a gustísimo, ya hacer planes y empezar a arrancar el programa, Ceci, con puras novedades. Y hacer planes porque ya cuando tienes hijos y todo, siempre tienes que hacer planes los fines de semana, sí. Si es que te dejan. Sí. Porque tienen que ir a tomar clases, en fin, ¿o no es cierto, Armandito, mi muñeco precioso y hermoso? ¿Cómo Hola, estás, Armando? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, recibir a toda la gente y que nos reciban allá en sus casas. Estamos muy contentos, como siempre, de traerles el mejor programa matutino, les llevamos la mejor información y recuerden que tienen que estar en contacto con nosotros. No hay pretexto porque tenemos muchísimos medios de contacto para que usted nos mande sus mensajes, nos diga que les gusta, que no les gusta, nos mande sus fotos, también queremos saber qué van a hacer el fin de semana. Mándenos su comentario, porque tenemos todas las redes de contacto, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, nuestro canal de YouTube, nuestra página de internet, así es que no hay pretexto. Así es, que todo el mundo comience a participar, me da gusto que estés aquí, que de vez en cuando te des una vueltecita con nosotros, claro, mi muñeco. Sí. Yo quisiera que te quedaras todos los viernes, ¿verdad? Sí. Pero en fin, acá como Rodrigo Melchor, que ya anda en otros menesteres, qué barbaridad, Dios mío. Justo y necesario, Ceci, pero sí, con gusto venimos aquí los viernes, pues a cotorrear, ¿no? A hacer compañía y pues a disfrutar de este programazo que es... Arriba Corazones. Bueno, vamos a felicitar hoy a todo nuestro hermoso público que lleva consigo el nombre de Evaristo, todos los Evaristos, muchas felicidades a todo nuestro hermoso público. Y a usted que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día, muchísimas, pero muchísimas felicidades. Felicidades. Y quiero decirle, ¿quién cumple años el domingo? ¿Quién? Vamos a pararnos. ¡Que pase el camarógrafo! ¡Qué cumpleaños! ¡Qué bárbaro! A ver. ¡Que pase! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo muerda! ¡Total! ¡Fire in the Sky! ¡Presente con nosotros aquí en Arriba Corazones! ¡Mordida, Juanpi! ¡Mordida! ¡Sí, mordida! ¡Una! ¡Ay! ¡Qué bárbara, Boni! ¡Por poco! Y le queda todo el pastel en la buena cara. Reflejo. Tienes la maraca por ahí. Vamos a platicar con Juanpis, que cumple años, va a cumplir años el jueves. No, que el domingo. No, el domingo. Ándale, bonito, para que veas. Qué barbaridad. ¿Cómo estás, Juanpis? Salúdale, dile, soy el camarógrafo de aquí. Hola, soy el conductor y el dueño del programa. El conductor y el dueño del programa. El heredero. Mejor no tocamos ese tema de la edad, ¿no? Ah, sí. Es que yo le pregunté hace rato que cuántos años iba a cumplir. Y me dijo que... ¿Cuántos? 40. Y yo le dije que se veía como de 51. ¿Ya ves qué amiga? Nayeli, ¿cuántos va a cumplir? No, te ves como de 35, no sé. Como de la edad.
somos de la edad. Sí, ahí está. Y ya te dije, 30 y algo. Yo, 28 años. 28 como nosotras. Ay, sí. Qué barbaridad. No, gracias, gracias. Juanpi, te queremos mucho. Gracias por todo lo que nos das, por tu amistad, por aguantar el programa de Arriba Corazones y aguantarnos también. Que cumplan muchos años más y se te cumplen todos tus deseos, que se te cumpla todo lo que tú quieres hacer en esta vida, de verdad. Gracias, échale gracias. Muchas ganas, mi muñeco. Gracias, gracias a todos. Y sobre todo con el chocolate que traes aquí. ¿Eh? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Un aplauso, Juanpi! ¡Juanpi, Juanpi, 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 Juanpi! Que siga haciendo sus buenas tomas. Muy bien. Vámonos gracias. Al significado del nombre, señor productor. Estas son. Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. Evaristo, significado, bueno entre los mejores, complaciente, agradable, de origen griego, características de personalidad de líder, es el mejor en lo que emprende, es el que introduce nuevas ideas en la sociedad, amor, es muy apasionado. Bueno, pues felicidades a todos los Evaristos que están aquí y que nos están viendo en el programa, que se festejen, que les canten las mañanitas, a usted que cumple años también. ¿Qué les parece si cantamos nuestro WhatsApp? ¿Listos? Para que todo mundo comience a participar rápidamente, que estamos en redes sociales también. A la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. A llamarnos, a participar, mis muñecas. Y bueno, pues vámonos a los regalos porque Cinemex, la magia del cine, está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Díganme ustedes, ¿quién ya fue al cine? ¿Nadie de ustedes? Oh. Esta semana. Híjole, oh. Híjole. Ya como que ya se antoja unas palomitas, un refresco, unos nachos, lo que sea, pero irse a relajar porque cuando vas al cine no te pasa de que te sientas y te olvidas de todo. Sales de la función y dices, ay, bueno, ya me acordé de mis pendientes, pero te alejas de todo un ratito, ¿no? La verdad, si a mí me toca este fin de semana, me voy con toda la familia porque hay una cartelera espectacular, siempre hay muy buenos horarios, así es que invito a nuestro público también, pues, a que se vaya a dar una vuelta. Excelente, yo soy de los que sale echando caratazos, depende de la película que vea. ¿Sí? Y pues qué mejor que hacerlo que en Cinemex, ¿no? Sí, fácil, fácil, yo salgo ahí echando maromas como los de las películas. Muy bien, pues llamen porque tenemos pases dobles aquí al 3330-1106, 17-400-906. Y bueno, pues vámonos también ¿a dónde? Vámonos a Tapatío Tour, a visitar toda la zona metropolitana en Tapatío Tour. ¿Qué vamos a visitar? Bueno, pues visitamos Tlaquepaque, Tonalá, San Juan de Dios. ¿Qué te parece, Rodrigo? Increíble. Está hermoso conocer la ciudad, incluso tú mismo... ver la ciudad desde una perspectiva de turista, no cualquiera, y esta es una oportunidad bastante, bastante buena para poderlo hacer, con un recorrido bastante agradable en el cual, según nos comentaba Nayeli la otra vez, nos podemos bajar en algún punto donde pasa Tapatío Tours, conocemos el espacio y nos esperamos a la siguiente corrida, nos volvemos a subir y vamos al siguiente punto a conocerlo, ¿verdad? Así es. Recuerden que tenemos pases dobles aquí al 3330-1106 y 17-400-906. Y vámonos inmediatamente ¿a dónde? A la Arena Coliseo, este domingo familiar. ¿Qué les parece? Perfectísimo. Wow. Va a haber, de veras, para todos los chiquitines que se quieran ir con los papás a la Arena Coliseo, rudos, técnicos y todo lo demás, ¿qué les parece? Es una experiencia padrísima ir a la lucha, sobre todo ir ahí en primera fila y gritarle a los de arriba, o ir arriba y gritarle a los de abajo, está padrísimo, es algo que no se pueden perder, y pues sobre todo que pues, apoyar a los rudos, ¿no? Así es. Recuerden que tenemos pases dobles. Las personas que se ganen sus pases dobles de la Arena Coliseo para este domingo, fíjense bien, tienen que llegar al segundo módulo de ahí de la Arena Coliseo 40 minutos antes, okay. Llegan con su identificación y dicen, yo me gané mi pase doble, les van a dar ya su entrada para que, bueno, pues disfruten
la Arena Coliseo, totalmente este domingo, domingo familiar. Y vámonos también a Bolerama Tapatío. Naye, tienen que hacer un equipo con los de aquí de Arriba Corazones, claro, para que se vayan a jugar totalmente vámonos al boliche. A hacer ¿qué competencia te es padrísimo, muy divertido, la pasamos muy bien, así es que en Bolerama Tapatío hay que organizarnos todos los cuates y allá ustedes en casita, pues que se lleve a los niños, llévese a toda su familia, váyase con su pareja, váyase con sus amigos, porque bueno, ahí la puede pasar en grande. Tenemos también promoción, ¿verdad? Tenemos regalos de Bolerama Tapatío, sí, padrísimo. Tenemos pase, les vamos a regalar cuatro boletitos que incluye cada boleto 24 tiros. Ah, super entonces bien. Te llevas bravo. A cuatro, van cuatro personas y te la pasas toda la mañana o toda la tarde super jugando, bien. 24 tiros por persona, está imagínense. Perfecto. Entonces estamos regalando cuatro pases para que llamen aquí al 33-30-1106 y 17-400-906. Y hoy es día de Pie in the Sky. Recuerden que el riquísimo pastel que tenemos para el día de hoy, para usted, para algún cumpleañero, para Evaristo, llamen en estos momentos aquí al 33-30-1106 y 17-400-906. Hoy es día también de Campo Azul, de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Llamen ya en estos momentos al 33-30-1106 y 17-400-906, Campo Azul. Bueno, riquísimo. Si ya están viendo en pantalla, que esto es muy importante, por parte de Benjamín Rodríguez, nuestros amigos del Globo, tenemos algo rico y sabroso. Muy rico y sabroso, de muchos diferentes estilos, para que pueda llevarlos a cabo, riquísimos. Estas son las meras fechas de pan de muerto individual, tradicional, tenemos el naranja, el de chispas de chocolate, relleno de crema nuez, imagínense. Ay, no. Qué ricura, y relleno de nata, todos estos tipos de sabores, y también, bueno, son como calaveritas, no son, bueno. ¿Qué día, es día de fiesta? Pues los muertos despiertan de su larga siesta. Todas las almas entusiasmadas van al pan de muerto degustar, que mucho van a saborear. Es el pan de Grupo Bimbo, el de alta calidad, que desde siempre ha mostrado su orgullosa mexicanidad. Mira con gusto lo que te ha llegado, es pan del Globo, recién horneado, que lleva de generación en generación, siendo para sus clientes la mejor opción. Día de Muertos es la fecha para recordar a las almas viejas. ¿Qué mejor manera que con pan y mucha fiesta? Pan de muerto de El Globo. Pero, fíjense nada más, aquí lo que nos estaba diciendo Naye, todo lo que vas a encontrar en El Globo, muchachos, está el pan de muertos, exquisito, el tradicional, de naranja, de chispas de chocolate, el de relleno de nata, no se diga, yo ya lo probé, está buenísimo, ¿tú ya lo probaste? No lo he probado, pero lo estoy viendo en las imágenes y se me está haciendo agua a la boca. El relleno de crema de nuez, buenísimo, totalmente, tenemos una gran variedad en El Globo. Recuerden, pueden hacer su pedido, váyanse al Globo y compren el mejor pan de muerto de toda la República Mexicana. Pan de muerto, hoy aquí en Arriba Corazones. Y si usted se quiere llevar un pan de muerto, les voy a pedir inmediatamente que me manden una calaverita y ya vamos a elegir a la persona afortunada. ¿Qué les parece? Ah, está padrísimo, ¿eh? Perfecto. Bravo, bravo. Un aplauso. Gracias a El Globo. Y también al Grupo Bimbo por estar con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y bueno, pues es bien importante comentarles, ¿qué creen? ¿Qué creen que es hoy qué día? ¿Qué día celebramos? Ay, ¿qué Dios. Día es? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿A quién le toca decirlo? El cumpleaños de Juan Pis es hasta el domingo. Hoy, hoy, hoy. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, ¿no? Bueno, ¿no? Es día de la suegra. ¡Felicidades a todas las suegras! ¡Qué barbaridad! Oigan, una gran labor que hacen las suegras. Miren, ahí está en pantalla la suegra. Día de la suegra, ¿sí? Hasta con la cuchara, la pala y diciéndoles qué es lo que tienes que hacer totalmente. Pero sí, es que, pero fíjate que debe haber suegras que no son así, que las debes de querer como mamá, ¿no? Pero sí debe haber suegras
perdón la palabra, un poquito insoportables, ¿no? Así es. Bueno, yo no sé, yo no puedo decir nada. ¿Tú, qué? ¿Tú qué dices? Yo en particular de la mía digo que es todo un amor, la verdad. La quiero mucho, señora. Muchísimas gracias por ser ay, ahora resulta. Está recién casado. ¿Qué puede decir? Imagínense nada más. Lleva 6 meses de que se acaba de casar. No puede decir nada. A ver, Naye. No, tú ahorita yo todavía no eres suegra. ¿O ya eres suegra de los chiquitines? Todavía que no. Me falta todavía mucho. Pero a mí me ha ido muy bien con mi suegra, la verdad. No hay como respeto, llevarla tranquila. Porque de verdad es toda un arte, es un arte convivir con todos. Ahora imagínate con la mamá de tu esposo, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Sí. Ahora, les quiero decir algo muy importante. ¿Cómo surgió este día? El homenaje surgió a través de las redes sociales. Fíjense todo lo que está haciendo las redes sociales. Y como suele suceder, todos los días 26 de octubre, se llenan las redes de mensajes, fotos, memes para recordar a las suegras. El otra vez me estaban preguntando, ¿de dónde salen todos esos días? Que el Día Mundial, que el Día de la Suegra, que el Día del Compadre, que el Día del Perrito, que el Día de la Mascota. Sí. Las redes sociales están fuertísimas totalmente. ¿Qué opinan ustedes, Armando? Sí, pues por decir, seguramente a alguien se le ocurrió empezar a celebrar este día. Las redes sociales lo hicieron tan viral que ya se hizo como un día de la suegra. Entonces, es tan fuerte las redes sociales, algo porque hay gente que me pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer viral este video? Le dije, no es que tú lo quieras hacer viral, es que se preste la situación, que sea el momento adecuado, que tenga algo de chispa, que tenga algo de humor o algo que la gente conecte para que se haga viral. No es así de fácil, pero en este caso estamos viendo, seguramente un meme fue el que empezó con el Día de la Suegra. Sí, no, pues sí, todo esto surgió de ahí. Sí. Y fíjense bien, para que tú puedas tener una buena relación con tu suegra, punto número uno, evita las comparaciones. Por favor. Punto número dos. Una buena presentación en sociedad. Punto número tres, deja a los niños al margen, porque en ocasiones los niños son los conflictos que puedes llevar a cabo con la suegra, para que antes de que te ordenes totalmente, Rodrigo, por favor, cuidado con los hijos. Lealtad a la pareja sobre todo, porque si no, imagínense las miradas de las suegras. No, sí, te metiste un alacrán al zapato. Así es. Comprensión y límites ante la sobreprotección, totalmente. Okay. No pierdas la autonomía. Evita las críticas directas, eso de que tu mamá ya no la aguanto porque todo el día habla por teléfono y quiere saber qué comiste, qué desayunaste, qué cenaste, si ya estás acostado, si ya te bañaste, si ya te pusiste la pijama, en fin, como que no te deja nada bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay suegras así? Sí. Pero también oye, Rodriguito ya se durmió, fíjate que le quería decir, pero oye, te quería preguntar, ¿sí se tomó las pastillas? No, no, Rodrigo. Sabe, sí, puede ser que sí, ¿eh? Yo me duermo temprano. Bien. Tu familia es lo primero. No vivas en casa de tu suegra, ojo. No vivas en casa de tu suegra. Básico. Muy básico. Deja las peleas de pareja al margen. Totalmente. Nada de me hizo, me dijo, ¿verdad? Nada de ir a chismear con la suegra. No. Yo creo que el llevar una buena relación con la suegra es ver, oír y callar. Totalmente. ¿Cómo dicen los trapos sucios? Se lavan en casa, ¿no? Así entonces. Es. Pero aquí lo más interesante es no vivas con la suegra. No, exacto. El casado casi es básico. Sí. Y sobre todo aquí lo más interesante es Ceci, que es una muy buena suegra. Yo soy muy buena suegra. Ya ven. ¿Saben por qué soy muy buena suegra? Porque es así. Porque no me meto para nada. Eso es todo. Cada quien su vida, tú eres el arquitecto de tu propio destino y tú sabes cómo debes de llevar tu pareja. Oigan, los problemas son de dos. Casados, por eso es casados de dos. Sí. Casa de dos. Exclusivamente, no y te metas. Y al final de cuentas pones entre la espada y la pared a tu pareja que te quiere a ti, pero también quiere a su mamá. Exactamente. Y al final de cuentas te vas a arreglar con él o con ella
Y cualquier fractura que tengas con la suegra, pues no es tan fácil de que... Así ahí es. Queda como la fractura, ¿no? Y bueno, también les quiero decir que hoy es Día de la Mula. ¡Un aplauso a todos mis hermosos públicos! Casualmente. ¡Digo, pues! ¡Felicidades a todas las suegras! No se les olvide mandar su calaverita, por favor, aquí al 3330-1106 y 17400-906. ¿Quieren música, mis muñecos? ¡Sí! ¡Vámonos con México en Do! Hoy aquí en Arriba Corazones. ¿Sabes una cosa? Encuentro las palabras ni verso, rimo, prosa, quizás con una rosa te lo pueda decir. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón lo empieza a notar. ¿Sabes una cosa? Te quiero, mi hermosa, y la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a la estrella lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Universidad Católica está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y te dice: date cuenta de tu talento. Estudia en una universidad de excelencia académica y con prestigio. Los más de 70,000 egresados UNIVA cuentan con el mejor posicionamiento. Tenemos UNIVA sedes: Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. A comunicarse al 01800-3690-900, www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. ¿Y qué les parece si nos vamos a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir? Es bien importante que sepan que Ciudad Obregón, Sonora, bueno, pues es una ciudad que apenas tiene 90 años de historia. Por su trazo lineal en sus calles, es la segunda mejor trazada a nivel mundial. Tenemos vuelos directos: Guadalajara, Ciudad Obregón, Ciudad Obregón, Guadalajara.
Les recuerdo a comunicarse al 01-800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. El doctor George, es bien importante visitar al doctor George, Rodrigo. Sí, definitivamente siempre hay que estar al pendiente de nuestros pies porque pues, son los que nos mantienen, ¿no? Nos mantienen parados, nos llevan a todos lados y pues qué mejor que consentirlos que con el doctor George. Bueno, les recuerdo que tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Comunicarse al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Hotel Hostalia, se acaba el mes de octubre y se acaba la promoción del 20% de descuento. Hay que aprovechar. Para que usted aparte, fíjate bien, alguna fecha importante, tus preposadas, tus posadas, algún aniversario, algunas conferencias, en fin, si tú apartas en este mes para este año o para el próximo, okay. Fíjense bien, 20% de descuento. Wow. Super. Hay que aprovechar, súper bien, buenísima promoción y como tú dijiste, Ceci, un aniversario. Así es. Una cenita especial ahí, no rico. Sé, todo se presta en el Hotel Hostalia. A comunicarse al 3880-7250, Avenida Lázaro Cárdenas 2780, en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos hasta Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir? Lupita Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco, está presente con nosotros. ¿Qué nos tiene? Adelante con ella, vámonos. Y antes que nada yo quiero una botella de vino. Una de las ocupaciones que más gente llevaba a recorrer las ciudades de México era la de agente viajero. Representantes de diversas marcas que conocían personalmente a sus clientes y que levantaban los pedidos que surtían de mercancías a toda la provincia mexicana. Hace casi 50 años, por iniciativa de los agentes viajeros, instituyeron el 1 de octubre como el día a celebrar su oficio. Sin embargo, con el advenimiento de la tecnología y las ventas por internet, ahora son menos quienes realizan esta profesión. Pese a esto, el propietario de Hotel Curaica no ha permitido que pase el tiempo. De modo altruista, dedica un día del mes de octubre en concentrar a los agentes viajeros que se hospedan en nuestra ciudad con una tradicional comida. Inicia desde las 2 de la tarde y concluye al atardecer. La idea es decirles una vez más que en Ciudad Obregón, Sonora, siempre son bienvenidos. Para celebrar a los agentes viajeros no puede faltar la tradicional carne asada y hasta las carnitas de puerco al estilo de nuestra ciudad. Claro está, acompañadas de las bebidas ideales para la reunión. Hoy en día, los agentes viajeros lucen equipados con tabletas electrónicas y teléfonos celulares en vez del tradicional portafolios, pero de igual forma, siendo el enlace entre las grandes compañías y los comercios. En Ciudad Obregón los valoramos y este año no fue la excepción. Su anfitrión, el señor Guillermo Curaica, se encargó de que los agentes viajeros que representan las nuevas inversiones de nuestra ciudad, como Constellations Brand, entre otras, sintieran la calidez de nuestra gente. Mientras existan productos que vender, seguirá habiendo agentes viajeros. Y en Ciudad Obregón, Sonora, tendrán un destino por descubrir. Viajemos todos por México. Pues vámonos a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Les recuerdo, tenemos vuelos directos Guadalajara, Ciudad Obregón, Ciudad Obregón, Guadalajara. Señora Lucy, la mandamos saludar, un beso y un abrazo. Licenciado Moisés, igualmente. Lupita, gracias, y a todo el equipo de Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. ¿Qué les parece si cantamos nuestro WhatsApp? Venga, a la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. ¡Bravo! Llamadas. Fíjense que nos llamó Fernando Hernández y dice, saludos a la familia de Arriba Corazones. Muchísimas gracias, Fernando. Rodrigo Blanco Velarde, hola, buenos días, me da mucho gusto saludarlos a todo el equipo de Arriba Corazones. Muchas gracias, Rodrigo. Antonio Calderón dice, buenos días a todos en el programa. Buenos días, Antonio, muchas gracias por comunicarte. Alejandra Montes de Oca, buenos días a todo el equipo del programa de Arriba Corazones. Muchas gracias. Y un mensaje especial dice, Mayra Pérez Cárdenas, felicidades a Juan Pablo por su cumpleaños. Mayra, te manda a saludar, Mayra Pérez. Te manda a saludar, Juan, y nuestro camarógrafo. Muchas gracias.
Bueno, pues a seguir participando con nosotros aquí al 3330-1106-17400-906. Vámonos a esto, señor productor. Adelante. Deportes. Deportes, adelante Rodrigo, vámonos. ¿Qué tal a todos los amigos? Una vez más los saludo aquí desde su programazo de que es Arriba Corazones, y pues vámonos directamente con la jornada. Bueno, ahora el mundo deportivo está de pie porque tenemos un eventazo, uno que se da solamente una vez al año, y son es la Serie Mundial. En esta ocasión es obviamente la 2018, donde juegan los Dodgers de Los Ángeles contra los Boston Red Sox. Bueno, ¿qué está pasando? El día de hoy, a las 7 de la noche, es el tercer juego de la serie donde los angelinos ya van por fin de locales. Sin embargo, traen una desventaja de 2 partidos perdidos después de haber jugado ya previamente en Boston. Uh-huh. En los cuales realmente Boston apabulló al equipo de Los Ángeles. Pero vamos a ver si ahora como locales los Dodgers pueden darle la vuelta, pueden empatar la serie y pues sería ganarle por primera vez una serie mundial a Boston. Hay que recordar que esta serie mundial, estos dos equipos jugaron por primera vez en 1916, así que ya tenemos más de 100 años de haber jugado esta serie mundial por primera ocasión, y pues en esa vez estaba incluso Babe Ruth con Boston, okay. Y pues perdió los Dodgers. Sin embargo, vamos a ver si esta ocasión logran dar la vuelta y ahora sí nos dan una sorpresa a todos los latinos que siempre apoyamos al equipo de Los Ángeles. Claro. ¿A poco no? Sí, claro, los Dodgers es como nuestro equipo de los latinos, ¿no? Exacto. Porque, bueno, muchísimos mexicanos apoyan a los Dodgers, los mexicanos que viven en Estados Unidos, y bueno, no lo contagian. Exacto, sobre todo que Fernando Valenzuela jugó y fue campeón con los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, pues vamos a ver que el orgullo latino se imponga por ahí, ¿verdad? Ahora sí, vámonos con lo que sigue. Ya el día de hoy comienza la jornada número 14, en la cual, bueno, los equipos tapatíos tienen enfrentamientos pues de medio pelo, diría yo. Sin embargo, vamos a ver qué puede hacer ahí el Atlas de Guadalajara para cerrar dignamente su torneo. Van a intentar no terminar en primer lugar. Bueno, si volteamos la tabla van a terminar en primer lugar, ¿no? si no terminan en último lugar del torneo, como qué es raro. Lo han intentado evitar por ahí después de su victoria la semana pasada sorpresiva y bastante bueno el partido contra los Xolos de Tijuana. En esta ocasión se enfrentan contra el Necaxa de Aguascalientes. Vamos a ver, las apuestas obviamente están a favor de Necaxa, sin embargo, pues vamos a ver qué puede hacer por ahí el equipo de los rojinegros del Atlas, ¿no? Vamos, Atlas. También otra actividad deportiva, las Chivas Rayadas del Guadalajara, el equipo tapatío por excelencia, el equipo mexicano más querido de todo el país, dicen, ¿no? ¿Cuál más querido? ¡América! ¿Cómo crees, Ceci? ¡No! Ya me voy, ya no voy a venir. ¡América! Siempre me gusta venir a causar polémica aquí. No. Entonces, vamos, rebaño. Muy mal. Ninguna de los dos, ¿eh? Yo prefiero el Atlas que las Chivas o la América. Ay, caray. Bueno, ahora sí hay que hablar. ¿Qué tal? Hay Atlas, Chivas, claro, y América. Aquí el es de equipo todo. Más guerrero de Atlas, México. Atlas, Chivas, América. América. No, muy mal. Chivas. Está bien que haya un poco de diversidad aquí, ¿no? Vamos, rebaño. Bueno, el Guadalajara hoy, el día de mañana se enfrenta contra el Morelia, después de que el día de ayer estrenaron la película Chivas. Sí. Ya disponible en cines, vamos a ver qué es lo que pasa por ahí, no sé si hay una sección que hable de eso más adelante. Sin embargo, el equipo tapatío tiene altas probabilidades de ganarle a Morelia, sí, y ahora sí tratar de amarrar ya su pase a Liguilla, o por lo menos seguir en ese camino que los llevaría a tratar de volver a ser campeones, que yo creo que sería un milagro si llegaran a esas instancias. Sin embargo, pues vamos a ver qué pasa con el equipo tapatío, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Qué y más tenemos? Ya por último tenemos el clásico joven, que es América contra Cruz Azul, que en esta ocasión... Azul, viene América, azul. América. Viene un partidazo, viene un choque de poder, en el cual se escucha de fondo un aplauso así chiquitito. Sí. Bueno, vamos a ver. Este partido va a estar bastante interesante porque va a ser el duelo por el primer lugar de la liga y en el cual por fin vamos a poder decidir cuál es el mejor equipo de la liga. Se ha venido especulando mucho entre América o Cruz Azul e incluso que el Cruz Azul ya es local en la Casa del América, en el Estadio Azteca, por cantidad de afición que mete. Este partido es el que va a definir, el que va a quitar todas las dudas. Entonces hay que estar bastante al pendientes de este gran partido.
que se viene el día domingo. Entonces, por favor, estén todos al pendiente. Es sábado. Me quedé con la fecha de cumpleaños de Juanpi. Juanpi, feliz cumpleaños, pero es el domingo, ¿verdad? ¡Bravo! Eso. Eso es todo. Ya por último tenemos la fecha FIFA. Bueno, FIFA cada mes saca un ranking mundial de selecciones, en el cual ya también tenemos una nueva forma de medir a los equipos. Suman todos los puntos que han conseguido, ya saben, 3 puntos es un partido ganado, 1 punto es un partido empatado y pues obviamente 0 puntos es un partido perdido. Lo cual nos deja que este mes de octubre, Bélgica queda en primer lugar a nivel mundial en cuanto a selecciones y México cae un lugar, llega a 16. Entonces vamos a ver si México... De 32. Ah, la mitad. Ahí vamos, ¿no? Vamos a ver si en este próximo mes, después de fechas FIFA, México pueda lograr levantarse a esos lugares que en alguna ocasión ya habíamos podido estar entre los primeros 10, ¿no? Muy bien. Rodrigo, muchísimas gracias por esta sección de deportes. No, muchísimas gracias a ustedes. Saludos y pues a gozar del viernes, ¿no? A gozar del fin de semana. Así es, arriba ese ánimo, el cuerpo lo sabe y lo siente. Arriba ese ánimo y arriba corazones. Y arriba América. ¡Oh! ¿Qué dicen allá? No, todos se enojan, todos se agachan la cabeza, qué barbaridad, Dios mío. Con esto nos vamos unos mensajes y regresamos. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón, que incide con espíritu de servicio. UNIVA, la Universidad Católica. Ciudad Obregón es un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36165711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Hostalia Hotel, Expo and Business Class, para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 3880-7250. Hostaliahotel.com. I see trees of green, red roses too, I see them bloom, for me and you. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. What a wonderful world. ¿Sabías que tomar más de 1 o 2 tragos de alcohol al día incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama? Por ello, se recomienda que las mujeres no beban más de 1 vaso de alcohol al día. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de Arriba Corazones contra el cáncer de mama. Medicina. Bueno, regresamos. Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906. El día de hoy nos vamos a nuestra sección de musicoterapia. Les quiero decir que dentro de la musicoterapia se va a hablar de un tema muy interesante acerca de la dislexia. ¿Cómo? ¿De qué manera te puede ayudar la musicoterapia para esto? Se encuentra con nosotros la doctora Austria Elizabeth Rodríguez. Ella es especialista en psicoanálisis y musicoterapia. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Primeramente, quiero que nos explique qué entendemos por dislexia.
Ok, la dislexia es un trastorno a nivel neurológico. Este trastorno se genera complicaciones en el hecho de que el niño no discrimine sonidos. Nuestro sistema de hablado es en base a símbolos. Entonces, este trastorno genera que no puedan discriminar sonidos. También provoca trastornos en la lectura, en la escritura, o sea, y el hecho de que no les resta capacidad, obviamente disminuye las funciones de convivencia con los demás compañeros. Esto es muy importante. La dislexia, ¿por qué se presenta, doctora? ¿Naces con ella? ¿A la hora del nacimiento sucedió algo? En fin. La dislexia puede ser un factor genético. Uh-huh. Sí hay una condición con la que puedes nacer con ella, pero también puede ser a raíz de una lesión cerebral en la que se afecta el lóbulo frontal. Que esto es muy importante. ¿Cómo darte cuenta respecto a esto? Generalmente la dislexia se detecta cuando estás en la edad de 6, 7 años, que es cuando comienzas con los aspectos básicos de la lectoescritura. Nuestro sistema educativo está basado en la lectoescritura precisamente, y aquí en México está considerada una discapacidad. ¿Por qué? Porque obviamente no puedes integrarte al mismo sistema que están trabajando los demás alumnos. Entonces, el pronóstico es muy favorable para los chicos que tienen dislexia. Una vez que te das cuenta es por la inversión de letras, por la falta de capacidad para leer, porque de repente no tienen los niños la capacidad para distinguir sonidos. Entonces, generalmente cuando empiezan a invertir las letras es cuando notamos el síntoma más visible. Y ya a partir de ahí se hacen una serie de estudios y trabajos para determinar si efectivamente es dislexia. Esto es muy importante conocerlo. Ahora bien, nos vamos a enfocar musicoterapia. ¿De qué manera sirve para la dislexia? Ok, el lenguaje de nosotros, todos manejamos cierto tono, cierto ritmo en nuestra habla. Y obviamente cuando hablamos de musicoterapia para la dislexia es generar precisamente esa armonía, ese tono, ese sonido, la discriminación. Con la musicoterapia los chicos van aprendiendo a discriminar sonidos y van aprendiendo que por medio del lenguaje, de repeticiones, de vocalizaciones, por medio de la musicoterapia, de la creación de sonidos por ellos mismos, entonces van aprendiendo o van superando los problemas más severos de la dislexia. ¿Se lleva mucho tiempo este tipo de acondicionamiento dentro de la musicoterapia y la dislexia? La musicoterapia es una situación de capacitación. En este caso, sí lleva varias sesiones porque obviamente hay que enseñarle al chico a que reestructure su pensamiento para reeducarlo en este aspecto. Y sí, obviamente se llevan varias sesiones para que el niño comience a aprender la discriminación de sonidos y empiece a superar este problema. Esto se me hace excelente, doctora, que tenemos otra alternativa más para la dislexia y sobre todo la musicoterapia. ¿Quién no se va a acordar de la música? ¿Qué niño no se va a acordar cuando en gestación estaba su madre y le ponía música en un momento dado? O sea, esto es bien importante saberlo manejar. Sí, claro, porque la musicoterapia empieza desde la estimulación temprana, que es desde el desarrollo fetal, hasta ya en grandes personas de la tercera edad. También. Siempre nosotros estamos basados por el ritmo, la armonía, etcétera. O sea, así trabajamos, así trabaja nuestro inconsciente. Entonces, no es casualidad que todas, absolutamente todas las culturas tengan sus raíces musicales y obviamente esto genera un entendimiento y una capacidad para discernir y para estabilizar algunos aspectos cognitivos. Perfecto. Su número telefónico para alguna información, que desean alguna terapia, ¿a dónde se pueden dirigir con ustedes? Mi número telefónico es 3316-05-3164. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Felicidades. Gracias, gracias por estar con nosotros. Oigan, vámonos a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Les quiero recordar que Ciudad Obregón, Sonora, tiene para ustedes la mejor gastronomía.
rodeada de mar, desierto, sierra, y la cultura de la tribu Yaqui la vamos a conocer. Vámonos a Ciudad Obregón, Sonora, conferencias, congresos, entrevistas, presentaciones, lo que usted quiera para viajar con la familia, Ciudad Obregón, Sonora. Es bien importante que sepan que tenemos vuelos directos, Guadalajara, Ciudad Obregón, Guadalajara. A comunicarse al 01-800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Dígame usted cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco. Pie in the sky, besos, galletas, panqués, pasteles, todo lo que usted quiera, por ejemplo, para candibar, despedida de soltera, algún aniversario, cumpleaños de los chiquitines, en fin. Estamos en Plaza Andares, sótano 2, teléfono 36110115. Sucursal Providencia, Avenida Providencia 2926, Colonia Providencia, teléfono 44443461. Y estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pie in the Sky, presente con nosotros. La excelencia toma su tiempo. Ganador del Spirit Selection 2018 en el concurso mundial de Bruselas, gran medalla de oro y premio revelación a Campo Azul Diamante. A comunicarse al 38-23-17-38, Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Bueno, pues ahora sí, ¿qué creen? Pues acá están muy felices y contentos. ¿Dónde se fue Nayeli? Yo no sé dónde se fue Nayeli. ¿Dónde está Armando? Bueno, pues vamos con ellos a buscarlos. Adelante. Entrevista especial. Muchas gracias, Ceci. Ya estoy de este lado del estudio porque estoy con unos invitados muy especiales. Están con nosotros don Alejandro Esponda, presidente del Consejo de Administración y fundador del Grupo Red, una empresa que se dedica al Halloween, una empresa orgullosamente mexicana. ¿Cómo está, don Alejandro? Bienvenido. Muchas gracias. Y también está con nosotros Luis Felipe Panduro, es el encargado de Monster House aquí en Guadalajara. Bienvenidos. Muchas gracias. Cuéntenos, don Alejandro, un poquito más de esta empresa, cómo surgió, su historia. Ah, pues mira, con mucho gusto. Es una fábrica y una empresa que hemos fabricado desde hace ya 70 años, netamente mexicana y ahora orgullosamente exportadora de las mejores máscaras comerciales en el mundo. Sí, realmente es muy orgulloso pues para nosotros el saber que nuestras máscaras, algunas muy feas, pues están en todos los mercados en el mundo. Sí, y claro, pues celebramos estas cosas que siempre son pues una cosa para broma, para fiestas, para bailes, todo lo que es Halloween. Y yo creo, quisiera decir un poquito de esto, que no es que seamos nosotros tan terribles, ¿verdad? Nosotros generamos fuentes de trabajo y todo, y no nos dedicamos a lo satánico, ¿verdad? No. Realmente nos dedicamos a la diversión. A la diversión. Sí, muchas de las gentes que critican el Halloween es porque no han ido a un baile de Halloween. En los bailes de Halloween, en las fiestas, pues se divierte la gente y uno con bromas, con cosas muy, muy agradables, ¿verdad? Entonces vendemos disfraces, vendemos máscaras, adornos, en fin, todo lo que es este asunto de la diversión. Algunos de nuestros productos, por ejemplo, esta máscara que ves aquí, pues como esa que salió ahí, son algunas de diversión, ¿verdad? De bromas. Y mira, pues tenemos una empresa con más de 400 empleados y generamos pues muchas fuentes de trabajo y por supuesto, pues promovemos unos productos mexicanos que dan la vuelta al mundo, ¿no? Con muchísimo orgullo. Esa es nuestra máscara. Muchas felicidades, de verdad, por esta gran labor. Claro que sí. Cuéntenos cómo surgió esta idea, de dónde cómo empezó. Pues mira, la fábrica de máscaras comenzó con mi papá hace ya 70 años y después la dirigió mi mamá y después los hermanos que le hemos seguido y ahora está en manos de nuestros hijos, ¿verdad? Que ya en una tercera generación, una empresa familiar, pues cada vez más creciente y que está dando la vuelta al mundo nuestros productos. Perfectamente, muchísimas gracias por esta historia. Ahora nos vamos con Luis Panduro, Luis Felipe, si nos puedes contar dónde los podemos encontrar, dónde están sus tiendas aquí en Guadalajara.
Claro que sí, aquí en Guadalajara nos pueden encontrar en los estacionamientos de Plaza Ciudadela, de Real Center, Plaza Dúo, Plaza Galerías, okay, y Plaza Gran Patio. Gran Patio. Sí, y también estamos en la escuela de natación ubicada en Avenida López Mateos, pasandito Bugambilias, se llama H2O. Perfecto. Ahí también estamos. Cuéntanos, esto es temporal, mientras llega el Halloween. Cuando pase el Halloween, y ¿tienen algún modo de contacto, Facebook, algún teléfono? Claro que sí. De hecho, podemos encontrar todos los productos durante todo el año y comprar en línea en la página de www.monsterhouse.com.mx. Perfectamente. Todo el año. Perfectamente. Pues aquí estamos con unas imágenes de unos invitados que tenemos muy espeluznantes. A ver si reconocen quién es una de las invitadas. Y hay un invitado que viene disfrazado de qué, Luis. Un militar zombie. ¿Un militar zombie? Ahora que está de moda los zombies. ¿Este outfit, por así decirlo, se encuentra completamente en la tienda? Sí, tenemos este y muchos otros. Tenemos cerca de 5,000 productos en la tienda que pueden encontrar entre disfraces, accesorios, maquillaje, adornos para la fiesta, de todo un poquito, sí, claro que sí. Oye, cuéntame, si yo quiero, ahí me pueden ayudar, asesorarme, decirme qué te combina, qué te va. Claro que sí. Perfectamente. Pues muy bien, estamos muy agradecidos de su presencia. Gracias. Una empresa orgullosamente mexicana que ya está exportando al extranjero, sí, los productos de la más alta calidad y bueno, preparándonos para el Halloween. Así es. Muchísimas gracias y nos despedimos con esta imagen. ¡Bravo! Muy bien. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Oigan, vámonos al centro de la columna vertebral. El centro de la columna vertebral, les quiero comentar que es una institución médica que por varios años ha ofrecido exitosamente un método no quirúrgico para el tratamiento de patologías degenerativas lumbosacras, como son las hernias discales. El centro de la columna vertebral trabaja con tres terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía: aplicación intravenosa de medicamentos, terapia física y ozonoterapia. Estamos en el Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Para mayores informes, diríjase al 01800 Columna, 01800 Columna, aquí en Guadalajara, al 3616-4329, o bien Avenida San Ignacio 123, Colonia Jardines de San Ignacio. Toda la gente que llame en estos momentos y haga mención del programa obtendrán la consulta con el 50% de descuento. 50% de descuento solamente ¿en dónde? En el centro de la columna vertebral. Y vámonos inmediatamente a la piojería. Olvídese de comprar productos feos que no le van a ayudar para nada. Fíjese bien, es la piojería que elimina liendres y piojos en tan solo 2 horas y media. Después de la eliminación con productos 100% naturales, le van a otorgar un certificado libre de piojos para regresar al día siguiente, ya sea al trabajo, a la escuela, donde sea. Es bien importante que sepan que la piojería tiene 19 sucursales. Una de ellas se encuentra en Morelia. A comunicarse en estos momentos al 01-800-99-00273, 01-800-99-00273. La piojería, presente con nosotros. Salud. Bueno, vámonos inmediatamente con la doctora Ana Aguilé, nuestra reumatóloga, que ya está lista y preparada. ¡Qué milagro! ¿Cómo está? Bienvenida. De vez en cuando hay que hacer milagritos. Hágalos aquí conmigo, por favor, doctora. Bueno. ¡Qué barbaridad! Hoy día, vamos a, ¿cuándo se celebra el Día Mundial de la Artritis? Ya se celebró. El 12 de octubre. El 12 de octubre. Esto es muy importante. Así es. Entonces, vamos a hablar de esto. Es bien importante, sí, de la artritis, qué es lo que sucede. Adelante, doctora. Bueno, la artritis, y en particular la artritis reumatoide, es más frecuente en las mujeres. Y el 12 de octubre es el Día Mundial de la Artritis, pero bueno, el 12 de octubre me estaba diciendo el doctor allá afuera que pues se celebran tantas cosas en Guadalajara que es imposible que nos hagan caso a la artritis. Fue el 12 de octubre un día muy importante para todos nosotros. Ajá, doctora. para todos es importante, entonces pues ahora lo estamos mencionando. La artritis generalmente piensan que nada más lo van a padecer los adultos mayores,
pero definitivamente hay muchísima más personas. Está la artritis del adulto, la artritis reumatoide del adulto, pero también está la que afecta a los niños y a los jóvenes, a los jóvenes entre aquí en México. La artritis reumatoide se afectan en más jóvenes que en otras poblaciones, y eso es bien importante saberlo, porque hay gente que empieza a los 20, 25 años de edad. ¡Qué barbaridad! La artritis reumatoide. Entonces, algo que es muy importante es detectarla a tiempo, porque gracias a Dios ya hay tratamientos que nos pueden evitar la discapacidad y las deformidades. Entonces, aquí el moño, bueno, ya tengo el moño rosa por el Día Mundial del Cáncer de Mama, pero aquí es el moño azul, pensando en la artritis reumatoide y las enfermedades autoinmunes. Entonces, hay que tener presente que no solamente los adultos mayores pueden tener esta enfermedad, sino gente joven. O sea, ya se está presentando en gente joven. ¿Es hereditario también, doctora? Hay un factor genético. Sí, factor genético. Hay un factor genético. Ayer en una sonrisa al dolor tuvimos el festejo de para esto, y una persona que estuvimos dándole pues su lugar, es cuatro de su familia tienen artritis reumatoide. ¡Qué barbaridad! ¿Y desde temprana edad? Desde muy chiquitos, sí. Otra de las personas que estuvimos ahí conmemorándole su día, ella empezó a los 3 años de edad y ahora tiene 50. Entonces ella es muy activa en la asociación, porque dice: es que yo no quiero que la gente llegue a la discapacidad que yo llegué. Uh-huh. Y entonces nos está apoyando mucho. Fíjese, doctora, que esto hay que saber que realmente la artritis se puede controlar, no se cura. No, ¿sí? Se cura. Pero así hay que atenderse, es. Doctora, que eso es bien importante a temprana edad. Si sé que lo tengo, ¿hay un examen para esto que te da a conocer que tienes artritis, doctora? Pues sí, ahí tenemos desde los generales, dentro de la biometría hemática, por ejemplo, podemos tener las plaquetas elevadas. Y ya cosas más específicas, la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva nos hablan de inflamación. Y ya más específico, el factor reumatoide y otro anticuerpo que se llama anti-CCP, que es péptido cíclico citrulinado, que es algo que más nuevo, que nos indican que tienen la enfermedad. Perfecto. ¿La artritis quién la atiende? ¿Un médico reumatólogo, doctora? Un médico reumatólogo. Habemos los médicos reumatólogos de adultos. Uh-huh. Y ahí están los médicos reumatólogos de niños también, pediatras que atienden a la población infantil. Correcto. Doctora, ¿su número telefónico por si hay alguna duda? Sí, cómo no, con mucho gusto, 3640-2277. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias. Niñeta. Aquí le espero nuevamente. Bueno, muy gracias, bien. Gracias, que esté muy bien. Bueno, con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. ¡Vámonos! Festicolchón en Ecarretega. Firme colchón América Foster con suave colchoneta de memory foam. Matrimonial 6,249. Colchón América Dakar. Firmeza ortopédica con soporte perimetral. Matrimonial 5,149 pesos. Solo en Festicolchón de Ecarretega. Hola, mi nombre es David. Estoy aquí para darles algunas recomendaciones para esta temporada de lluvias. No almacenes colchones, muebles o cualquier otro objeto que obstruya los bajantes o drenajes. No dejen desechos sólidos en los patios o banquetas, porque pueden generar encharcamientos. Ya en las lluvias, no camines sin zapatos y cruces calles inundadas, porque pueden haber alcantarillas destapadas y caer. Si hay calles inundadas, orilla tu vehículo y espera que baje el nivel del agua. Y por tu seguridad, nunca te pongas debajo de un árbol. Sigue estas recomendaciones y las que te da Protección Civil y Bomberos. Son para tu seguridad y la de los tuyos. CIAPA. Gobierno del Estado de Jalisco. Mi nombre es June Osborne. Soy
libre. The Handmaid's Tale, el cuento de la criada, segunda temporada. Festicolchón en Eckart de Go. Colchón Wendy Altitude, larga vida y suave descanso gracias a su doble colchoneta. Matrimonial 3,789. Colchón Wendy Forte, firme soporte ortopédico para un descanso profundo. Matrimonial 4,729 pesos. Solo en Festicolchón de Eckart de Go. ¿Sabías que? Varios estudios ya han demostrado que existe un vínculo directo entre fumar y el cáncer de mama, sobre todo en las mujeres que están atravesando la premenopausia. Así que toma impulso y abandona el cigarrillo. Esta es una de las mejores decisiones que puedes tomar para incrementar tu calidad de vida. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de Arriba Corazones contra el cáncer de mama. Sección médica. Regresamos, mis muñecas, mis muñecazos. Es viernes. Acuérdese que les estoy pidiendo calaveritas para que participen con nosotros para el pan de muerto del globo. Entonces, llamen inmediatamente aquí al 3330-1106 y 17-400-906. También tenemos regalos, Pain de Sky presente con nosotros, Campo Azul, tenemos Bolerama Tapatío, La Arena Coliseo, también para ustedes de Tapatío Tour, en fin, y Cinemex, la magia del cine. A llamar inmediatamente, intégrense a nuestras redes sociales, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Vámonos con la doctora Luisa Pérez, ella es pediatra del Hospital General Regional número 46, que viene a hablarnos de algo muy importante, reflujo en los bebés. ¿Cómo lo podemos identificar? En fin, ¿cómo está, doctora? Hola. Bienvenida, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes y hablar de este tema tan importante para todos los bebés, las mamás, las abuelitas. No, bueno, el reflujo en los bebés es el paso del material que ya una vez comió el bebé del estómago, se regresa por el esófago y sale por la boca como un poco de leche digerida, como vemos aquí en la imagen, ¿sí? Es muy importante identificar el reflujo en los bebés normal o reflujo gastroesofágico, fisiológico o normal de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que esto ya es algo patológico y que sí nos repercute en la salud de nuestros bebés, ¿sí? El reflujo fisiológico normal, como vemos en la imagen, bueno, el esófago es un tubo que nos conecta la boca con el estómago. Entonces, en la entrada del estómago hay un músculo que hace función de una válvula como un esfínter, ¿sí? Una vez que el alimento pasa del esófago al estómago, ese esfínter se tiene que cerrar, ¿sí? Pero la inmadurez de ese esfínter hace que la comida se regrese, la válvula no cierra lo suficiente y entonces hace que la comida se regrese. Eso es el mecanismo del reflujo fisiológico o el reflujo normal. Ahora bien, cuando no tenemos, por ejemplo, se presenta este reflujo en los bebés, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay que identificar, como les comentaba, el reflujo fisiológico del reflujo anormal o la enfermedad por reflujo fisiológico. Aquí en la pantalla hay unos datos de alarma que son las más importantes que una mamá tiene que identificar en su bebé. ¿Sí? Un bebé de 7 a 8 bebés de cada 10 tienen reflujo normal, sin que preocuparnos, pero uno de cada 10 puede tener la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces es un bebé que no gana peso, que la cantidad de lo que refluye va siendo cada vez más frecuente, o que ese reflujo o vómito puede tener color verde, sangre, o algo que nosotros llamamos sangre en pozos de café, que es tal cual como granitos de café, que el bebé rechace la comida, puede hacer una posición de arcada hacia atrás, que le queremos dar de comer y hace su carita y su espaldita para atrás, que esté muy irritable, o sea, que sea un bebé que llore más de 3 horas al día, o que haya síntomas de tos, de atragantamiento o sibilancias, que es el silbidito en el pecho. Entonces, las mamás tienen que estar muy atentas a identificar estos datos de alarma. Si su bebé tiene reflujo y tiene estos datos de alarma, es muy importante que acuda con su pediatra, ¿sí? Pero si su bebé nada más tiene la salidita de leche, como ya veíamos en la imagen primera,
Pero el bebé está creciendo, es un bebé que regurgita y está contento, pues, que no se ve con alguna alteración. Entonces, pues, es un reflujo fisiológico y no hay que alarmarnos. Puede regurgitar después de cada toma o de 3-4 veces al día, sin mayor problema. Pero es bien importante avisarle a su médico pediatra, ¿verdad, doctora? Porque si es constante, algo está sucediendo. Claro, como ya mencionábamos, los datos de alarma, ante cualquier dato de alarma hay que ir a su pediatra. Aparte, pues, cada mes los bebés menores de 6 meses tienen que estar yendo a revisión con su pediatra para ver su peso, su talla, si está creciendo bien, ¿sí? Entonces, hay unas medidas que sí se pueden recomendar en general a todas las mamás para los bebés que reflujan. Una de ellas es sacarles bien su aire. Se recomienda después de cada 2 onzas o ya después de que el bebé comió, que saque bien su aire, ponerlos a repetir. Se recomendaba antes mucho la posición porta bebé o los colchones antirreflujo, sí, pero ya se ha visto que en realidad, como sí se puede aplastar su pancita en la posición, pues no están tan recomendados. Lo que sí es bien importante es nunca acostarlos boca abajo, sí, porque eso puede aumentar el riesgo de muerte súbita en los bebés. Entonces un bebé nunca se acuesta. ¿Por qué aumenta ese riesgo? Porque estás boca abajo, se está puede boca abajo venir. Y aunque nosotros lo pongamos con su cabecita de lado, el bebé puede voltear su carita y entonces se asfixia y no nos damos cuenta, es una muerte silenciosa y es muy triste, pues entonces sí, nunca acostarlos boca abajo si no estamos en vigilancia estrecha. Sí, otra recomendación, pero esa ya se las haría a su pediatra. Bebé que tiene reflujos constantes, que ya se están haciendo un síntoma más molesto, podemos espesar la leche con cereal o con arroz, pero eso sí es bajo recomendación del pediatra, porque antes de los 4 meses no debemos dar otro alimento que no sea leche. E idealmente tiene que ser leche materna. De hecho, claro, es una medida que nos va a poder prevenir el reflujo, el cólico y muchas otras manifestaciones, tanto respiratorias como gastrointestinales, el darle pecho de mamá, darle su lechita materna. Muy bien, doctora. Fíjese, todas estas recomendaciones para las mamás, sobre todo mamás primerizas, que en un momento dado dicen, ¿qué hago? ¿Qué está pasando? ¿Está soltando la leche? ¿Se siente mal? ¿O está llorando? En fin. Esto es bien importante y consultar a su médico pediatra. Sí. ¿Verdad, doctora? ¿Su número telefónico, doctora? 3318-01-2442. Gracias, doctora. Bienvenida. Pues gracias. Que le vaya muy bien. Felicidades. Gracias. Gracias. Oigan, vámonos con el doctor George. El doctor George te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. Es muy importante que sepan que el doctor George, tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. A comunicarse al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Y vámonos ¿a dónde? A Hotel Hostalia. Hotel Hostalia, les recuerdo que seguimos, que esto es muy importante, con el 20% de descuento. 20% de descuento solamente en este mes de octubre en Hotel Hostalia, para sus eventos, para sus reuniones, para algún congreso, para las preposadas, las posadas navideñas, en fin, aprovecha el 20% de descuento en Hotel Hostalia. Diríjase al 3880-7250, Avenida Lázaro Cárdenas 2780, en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Medical Spa Guadalajara, ¿quiere embellecerse, quiere rejuvenecer fácilmente? Bueno, pues el doctor Roberto Valdés Divia te invita a dirigirte a Medical Spa Guadalajara. Velo de novia, mesoterapia, láser facial, carboxiterapia, cavitación, aplicación de ácido hialurónico, depilación con luz pulsada, aplicación de toxina botulínica y mucho más. Diríjase inmediatamente al 3623-0020 o bien en el domicilio es Sebastián Bach 4961. Es muy importante que nos agreguen en Facebook como Medical Spa GDL. Haga mención del programa de Arriba Corazones, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones. Medical Spa GDL presente con nosotros. Bueno, pues ahora sí, vámonos inmediatamente porque Armando nos tiene algo especial. Adelante con él. La entrevista. Gracias, Ceci, ya estoy de este lado de la sala porque tenemos un invitado muy especial, un talento tapatío. Está con nosotros Hugo Franco. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido a Arriba Corazones. Bien bendecido, Armando. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Hugo. Cuéntanos, ¿qué vienes a promocionarnos? Bueno, el día de hoy estoy muy contento y principalmente agradecer a Arriba Corazones porque siempre en los momentos especiales de Hugo Franco, cuando traigo música, cuando traigo nuevos proyectos y eventos, siempre me tienen la puerta bien abierta y muchísimas gracias, Arriba Corazones. Claro que sí, Hugo. Cuéntanos, a ver, ¿qué nos traes? Un nuevo sencillo.
sencillo? El día de hoy tengo un nuevo sencillo. Mira, esa es una canción que se llama No Juegues Conmigo. Okay. Es un nuevo sencillo del disco Sísmico, se llama este nuevo Sísmico. Disco que se lanzó en junio, a principios de junio. Ahora estamos lanzando este, ya se fue los últimos de julio, se lanzó este videoclip y es el que estamos promocionando en este momento. Está sonando ya en todas las plataformas digitales, ya puedes descargar el disco obviamente en todas las plataformas digitales y en mi canal de YouTube ya puedes ver el video. Claro, sí. Qué padre. Oye, cuéntanos, ¿cuántos años ya tienes en la música? Mira, en la música, Armando, ya son más de 25 años. Okay. Yo salté de la cuna y lo primero que hice fue tomar instrumentos y hacer música, exactamente. Qué padre que esta pasión haya llegado tan lejos y que ahorita estés ya realizado como cantante. Pues seguimos trabajando. Esta carrera, tú sabes, Armando, que es muy, muy bonita, es muy hermosa, pero también hay que ser muy constante, y muy obstinado en un sentido muy positivo para poder acuñarnos en el gusto del público. Seguimos haciendo música, dándole ese equilibrio a ese ecosistema musical en nuestra República Mexicana con nuestras canciones. Perfectamente. Cuéntanos, ¿la música hasta dónde te ha llevado? ¿Qué escenarios o qué satisfacciones has tenido? Bastantes, he tenido muchísimas, muchísimas bendiciones a través de la música. Te comento, el año pasado vine aquí también a Arriba Corazones y estuve haciendo una gira de medios donde promocionaba yo mi EP Casanova. Ajá. Del cual se desprende también un sencillo que se llama Tu Superhéroe, el cual me dio un premio en la Ciudad de México el año pasado, precisamente hace un año. Uh-huh. Para ser exacto, en la delegación Azcapotzalco. Y pues bueno, de la mano del señor Armando Manzanero, estuvimos con grandes cantautores como Filio Mexicanto, con el señor Fernando Delgadillo y tantas agrupaciones como Elefante, Secta Cori, un escenario espectacular en la Ciudad de México, un premio maravilloso. Qué padre. Cuéntanos, ¿cuál es el tema principal que toca tu música? ¿A quién le cantas o a qué le cantas? Mira, todo va teniendo como una variante. El disco pasado hice un homenaje a las mujeres. No fue un disco muy romántico. Me refiero en cuanto a la declaración de amor directamente a la mujer, sino fue una composición neta para la mujer en general, para tu hija, para la abuela, para la madre, para la tía. Y todo esto es algo muy importante para mí porque siempre el amor es un tema principal. Este nuevo disco que se llama Sísmico, nosotros estamos una temática de amor y desamor. Okay. Como te puedes dar cuenta, esta nueva canción se llama No Juegues Conmigo. Obviamente es a dueto con Juliana Cortés. Le mandamos un saludo a Armando, a Juliana, que es una cantante maravillosa también de aquí de Guadalajara. Y obviamente estamos tocando un tema donde es el toma y daca, ¿sabes? Ajá. Ese estira y floja entre los amores. Y pues bueno, al final de cuentas, muy contento porque es una canción que le ha gustado bastante a la gente. Y una locación espectacular. ¿Dónde también lo grabaste? Este fue en el domo del Parque de la Solidaridad. Ah, ya. Impresionante. Un saludo para Joel Mora, un gran amigo mío que nos hizo el favor de facilitarnos esta locación. Perfectamente. Pues ahí estamos viendo en pantalla el video. Busca para que lo busquen en YouTube. ¿Cómo te pueden encontrar? Hugo Franco Casanova, todas mis redes sociales, H Franco Oficial. Ya sabes, Twitter, Instagram y Facebook también. Perfecto. H Franco Oficial. Y tu música en Spotify, Apple ya Music, ya la puedes encontrar, Deezer, en todas las plataformas. Perfecto. Digitales, Armando. Perfecto. Genial. Muchísimas gracias, Hugo, por tu presencia aquí Arriba Corazones. Invitar a todos a Confusión Musical, a este evento maravilloso que vamos a tener el 31, discúlpeme, es el 31. Muchísimas gracias, invitados todos este próximo 31 en el Centro Cultural Bretón. Muchas gracias, Hugo. Y vamos con más con Ceci. Vámonos con Cecilia, qué barbaridad. Oigan, vámonos al centro de la columna vertebral. El día de hoy tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Les quiero recordar que el centro de la columna vertebral es una institución médica bajo la dirección del doctor Eloy Obando Sanders, la cual se encuentra constituida y operando bajo la regulación de nuestro país. El centro de la columna vertebral, bueno, nuestro tratamiento consiste en tres terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía: aplicación intravenosa de medicamentos, terapia física y ozonoterapia. Estamos en la República Mexicana, Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. A comunicarse en estos momentos al 01800 columna, o bien diríjase aquí en Guadalajara al 3616-4329, Avenida San Ignacio 123, Colonia Jardines de San Ignacio, centro de la columna vertebral. Y bueno, pues vámonos inmediatamente con el doctor Salvador Plasencia. Él es médico endocrinólogo que nos trae alguna información muy importante de lo que va a suceder en el mes
que es muy interesante, que vamos a, bueno, a conmemorar el Día de la Obesidad y de la Diabetes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, gracias por la invitación a este tu espacio de Arriba Corazones. Muchas gracias. Y efectivamente, estamos llenos de alguna forma de días mundiales. Nosotros queremos conmemorar dos eventos en uno solo. Uno, el Día Mundial de la Obesidad, que se lleva a cabo todos los días 12 del mes de noviembre. Y el día 14 se realiza lo que es el Día Mundial de la Diabetes. Para esto hemos planeado un evento en el cual básicamente intentamos hacer una semana de actividades dirigiendo dos días, el día 14, el día 12 del mes próximo, es decir, noviembre, sí, para pacientes con diabetes y sus familiares, por supuesto, buscando darles pláticas sobre cómo alimentarse, cómo ayudar a tener un mejor peso. Por supuesto, algo de orientación también respecto de los ejercicios que deberían de hacer para mantenerse en mejores calidades de salud y, por supuesto, con esto evitar algunas otras patologías como sería la diabetes, como sería la hipertensión y el daño que produce mecánico, por supuesto, el problema de la obesidad. Entonces, hablamos de dos días para lo que es pacientes y sus familiares y un día en que vamos a tener algún simposio para médicos y personal médico en general, pues desde estudiantes, médicos generales, especialistas, nutriólogos, todos los interesados en conocer algo más respecto de la diabetes. Esto es muy importante, de veras, que realmente se va a conmemorar. ¿Esto va a ser en el Auditorio Magno, doctor? Es correcto, ¿sí? Será en el Auditorio de la Torre de Especialidades, el Auditorio Magno. Y adicionalmente vamos a tener alguna actividad para los pacientes. De hecho, queremos invitar a la gente, al público en general, que no se conozca diabético, por supuesto. Si tiene alguna sospecha, si tiene algún factor de riesgo, por ejemplo, tener a algún familiar en línea directa, el cual se conoce diabético, si está teniendo mucha hambre, mucha sed, pérdida de peso, debilidad, es lo que hemos llamado polidipsia, polifagia, poliuria, presentarse en ayunas, por favor, cualquier día de la semana, de lunes a viernes, en la semana será, por supuesto, del 12 al 16 de noviembre, estamos hablando, para hacerle alguna pequeña encuesta y, en caso de ser necesario, realizarle exámenes de laboratorio para buscar, confirmar o, en su momento, descartar un problema de diabetes. Esto será algo completamente sin costo, es abierto totalmente a toda gratuito, la población, totalmente para gratuito. Público. Para todo el público, perfecto. Pero aclaramos para quien no sea diabético, la intención es diagnosticarlo. A los pacientes diabéticos los podemos atender, pero realmente se trata de que ellos vayan a una consulta, uh-huh. No a una detección. Sí, que se vayan, se chequen realmente a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad, doctor? Es correcto. Esto es muy importante. Doctor, ¿algún número telefónico donde se pueden comunicar? Sí, el 3942-4400 es el teléfono de Hospital Civil de Guadalajara y en las extensiones 41040 y 41041. Correcto. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Por traernos esta información y esta invitación para nuestro público. Gracias. Gracias, que le vaya muy bien. Y bueno, vámonos al otro lado del estudio, está lista Naye, ¿qué nos tienes, Naye? Adelante, vámonos. La entrevista. Así es una entrevista muy importante que viene de la Profeco y le doy la bienvenida al licenciado Raúl Curiel, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Naye. Pues estamos muy contentos porque traes un tema de lo que son compras inteligentes acerca de todo esto del Día de Muertos. Platícanos. Así es. Bien, pues, gracias por este espacio. En esta ocasión les vengo a platicar pues de esta fecha importante, lo vemos aquí en nuestra mesa de centro, pues estamos en una fecha de festividades de Día de Muertos y bueno, pues también se consume y se consume muy bien. Entonces, Profeco tiene una serie de recomendaciones que hacen a propósito de estas festividades y una de ellas tiene que ver pues con que no se hagan compras
que no están programadas, ¿no? Deben ser compras inteligentes, deben de ser productos que incluso podemos nosotros reciclar en casa para hacer nuestra propia ofrenda. Claro, cosas innecesarias a veces compramos. Así es. Normalmente nos invade el consumismo y bueno, pues eso nos orilla a hacer compras que no teníamos por qué haberlas hecho. Hay que anticipar las compras y bueno, pues también como hacemos aquí en Profeco, hay que comparar precios. Aquí en Profeco tenemos un área que se llama ¿Quién es quién en los precios? El QQP famoso, y bueno, pues ahí los consumidores pueden hacer su comparativo de precios. También hay que checar que de un establecimiento a otro, cuando vamos a hacer este tipo de compras, pues brincan los precios. Entonces hay que ver cuál es el que más nos conviene y sobre todo el que más se ajusta a nuestra economía. Si vas al panteón, recuerda que los establecimientos que están adentro del panteón, por lo regular tienen precios pues más altos, ¿no? Ellos obviamente pues tienen que cubrir algunos costos, pero en los alrededores también te puedes hacer tus compras uno o dos días antes, ¿no? Y bueno, prefiere las flores que tienen botón porque esas te van a durar más y van a abrir más bonito los siguientes días. Y bueno, por último y no menos importante, si te vas a disfrazar, hay que reciclar también los disfraces. Ahorita veíamos unos invitados que trajeron unos disfraces muy padres, pero bueno, se vale también desempolvar los que ya teníamos por ahí, ¿no? En casita. Así es, lo que dices es importante. Sí se puede reciclar o hacerle un arreglito y ya listo, tienes así otro. Así es, que aflore ese diseñador que llevamos dentro y bueno, pues también la creatividad aporta a la economía de la familia. Muy bien. Licenciado, los datos de la Profeco. Claro que sí, estamos allí en la calle de Morelos 1830. Esto es entre Américas y Chapu, es muy céntrica la ubicación. Los teléfonos 01-800-5688-722 y correo guadalajara@profeco.gob.mx. Muy bien, pues muchísimas gracias siempre por traernos información tan importante. Y nosotros continuamos, vámonos a un corte y regresamos aquí en el programa. Adelante. Un destino por descubrir, me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Me sumo. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón, que incide con espíritu de servicio. UNIVA, la Universidad Católica. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738, 3823-1738. Evite el exceso, consuma frutas y verduras. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades, nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías, te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros. Comunícate al 31 21 40 25 o envía un correo a contacto@arribacorazones.com. ¿Sabías que hay un disfraz que se ha catalogado como el más repetido? Algunos de los disfraces más repetidos los últimos años han sido el de Joker de Heath Ledger o Ghostface, el enmascarado de Scream, por no hablar de la furia zombie que nos inunda desde hace años, o la pasión por los vampiros que los convirtieron en los personajes más seductores. Conoce más con Arriba Corazones. Bueno, regresamos. Nuestra multa.
línea 3330-1106-17400-906. ¿Quieren más música? Sí. Bueno, pues ya estamos listos con México en Do, aquí en Arriba Corazones. Vámonos con ellos. Déjame, quiero irme ya muy lejos y perderme en un desierto para no volver ya más. Déjame, son tus besos asesinos y tus labios tan divinos los que me hacen sufrir más. Déjame. Tiempo te he aguantado y siempre me has traicionado. No te quiero ya ver más. Déjame, ya no quiero ser en tu vida el juguete que con mentiras lograste. Corazones, les voy a dar el teléfono 3660-8996, 333-6678-807 y les quiero decir que se pueden comunicar con Martín en Grupo Escalafón, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y bueno, vámonos inmediatamente a donde, a la UNIVA. La Universidad Católica te ofrece realmente algo espectacular. La carrera de nutrición. Los nutriólogos UNIVA son los mejores posicionados a nivel nacional. La UNIVA organiza cada año el Congreso Internacional de Nutrición más reconocido en el país. Tenemos sedes: Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. A comunicarse al 01-836-90-900, www.univa.mx. La UNIVA. La Universidad Católica. Y para ese momento especial, que es la hora de la comida donde se reúne toda la familia y amigos, siempre debe de estar en tu mesa una Coca-Cola original y sin azúcar. Si la comida por sí misma es rica, cuando la acompañas con más, lo acompañas con una Coca-Cola, es riquísima. Y si la compartes con más personas, se vuelve riquísima. Tú también disfruta y haz más ricas tus comidas con Coca-Cola original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Vámonos inmediatamente, dime tú, Armando, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Pie in the Sky, claro que sí, Ceci, porque tiene la mejor
Los mejores postres para barras de postres, despedidas de soltera, fiestas, para las personalizar. Fiestas infantiles, para claro los chiquitines, sí. Para bodas, para aniversarios, para candibar, para todo lo que para quieran, todo. Solamente Pie in the Sky. Estamos en Plaza Andares, sótano 2, teléfono 36110115, sucursal Providencia, Avenida Providencia 2926, Colonia Providencia, teléfono 4444-3461. Y estamos también en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pie in the Sky, presente con nosotros. Bueno, pues vámonos con nuestro médico otorrinolaringólogo, el doctor Yasgar Barragán, que ya está listo y preparado. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le ha ido? Hola, Ceci. Muy buenos días. Tardes, perdón. Y es un gusto estar aquí platicando con ustedes. Pues bien, siguiendo con el asunto del cáncer de mama, nosotros los otorrinolaringólogos también tenemos que ver pacientes con problemas de esta índole. Y pues ya aprovechando las cápsulas que has colocado en tu programa y todo lo demás, pues también hay un cáncer importante que se puede prevenir. En las cápsulas obviamente se dice que el cáncer de mama tiene algo muy relacionado con lo que es fumar y tomar, pues resulta ser que el cáncer de laringe, este elemento que se encuentra en nuestro cuello que genera nuestra voz, pues en realidad también es susceptible de ser disminuido o que podamos evitarlo a través de lo que es pues cuidarnos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Muchas personas llegan a la consulta porque creen que un cambio en la voz o el dolor en el cuello, específicamente en la zona de la garganta, es lo que nos está avisando de un problema. Pero en realidad más bien hay que ver los factores de riesgo. Un factor de riesgo es una persona que fuma, y esto lamentablemente en el caso de las mujeres, al haber esta situación de igualdad, pues también están elevando los niveles de cáncer de laringe debido a que están fumando más. De hecho, inclusive también el asunto del alcoholismo, o tal vez uno pensaría, yo no soy alcohólico, yo simplemente tomo una cantidad de alcohol normal, pues también nos da un riesgo. El riesgo de tomar alcohol, inclusive el alcohol saludable que uno piensa, vino tinto y todo lo demás, eso en realidad no es lo único que nos va a afectar. No nos cuida, cualquier ingesta de cualquier tipo de alcohol nos da ese problema. Otra cuestión tiene que ver con la alimentación. La gente que tiene problemas de reflujo, un problema de una acidez constante, pues bueno, hablan de cáncer de esófago, pero también puede generar cáncer en las cuerdas vocales. Y eso es relevante. Una persona con un problema de acidez crónica, pues también puede darnos datos de alarma para un problema de un cáncer de laringe. Obviamente, para poder llegar a eso, se necesita revisar a las personas, porque también los profesionales de la voz pueden tener este problema. Las personas que hablan, locutores, precisamente conductores de programas de TV, maestros, políticos, suelen tener un uso de la voz extremo, y esto puede generar dolor, cansancio, dificultad para poder hablar, y no siempre este es el dato que nos indique un problema de un cáncer de laringe. El cáncer de laringe tiene, igual que la mayoría de los cáncer, una forma de, si se detecta temprano, puede ser completamente controlado. De hecho, en la misma situación, cuando nosotros hacemos una biopsia, podemos, si es factible, quitar el cáncer por completo. Ya disminuiría mucho las cuestiones. Pero sí es necesario que las personas que tienen una actividad profesional, que tienen problemas de la voz de forma crónica, pues no solo piensen que es tomar algún desinflamatorio o algún remedio casero. Lo relevante es revisarles su garganta, revisar su laringe y que estemos seguros de que tengan, pues ahora sí que una voz con un problema tal vez por exceso, un problema generado por alguna otra situación, pero en realidad aquí el cáncer existe, el cáncer también es curable. Hay que recordar, pues todos hombres y mujeres tienen estos problemas de laringe, también yo les invito a que realmente disminuyan su consumo de alcohol. El dejar de fumar es una protección, de verdad, ahora sí que la prevención es lo más importante, de verdad. Interesante, doctor, pero si hay alguna molestia y algo en específico, hay que acudir con tu médico otorrinolaringólogo en un momento dado. Y la gente fumadora, sobre todo, doctor. Sí, es factor de riesgo. Aquí alguien que su voz no sea la adecuada durante un buen tiempo, que diga, oiga, ya me eché remedios caseros, ya me vieron 2-3 médicos. De verdad, si tienen estos factores de riesgo, vale la pena. ¿Por qué? Porque en estados muy iniciales se puede hacer
técnicamente una curación. El problema es cuando la gente tiene miedo y va varios meses después y ahí sí ya no es lo mismo que podemos ofrecer. De verdad, sí es necesario que se revisen, que tengan la confianza y que si ustedes tienen un factor de riesgo, adelante, por favor. Muy bien, son bienvenidos. ¿Su número telefónico? Estamos en el 3601-50-75 y 74. Con toda confianza pueden hacer su cita ahí y pues si dicen que nos vieron aquí, ya saben, tienen una promoción conmigo. Gracias, muchas doctor, gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego, buen día. Gracias. Oigan, es bien importante que sepan, este domingo 28 de octubre cambia el horario, termina el horario de verano. Es bien importante, de veras, el sábado antes de irte a dormir, atrasa tu reloj una hora, Armandiux. Una hora, sí, sí hay que atrasar el reloj. Se dice que de acuerdo con la región geográfica en México, los horarios difieren porque a continuación te explicamos cuáles, depende de la zona en la que vives. En donde vives. En la mayoría del país vamos a atrasar el reloj una hora. El reloj. Excepto en Baja California, que puede ser Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate. En Chihuahua, que comprende Ciudad Juárez, Ojinagua, Ascensión, Coyame del Soto, Guadalupe, en fin, todo Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, que es más que nada el norte del país. Y quiero decirle, si vives en Quintana Roo o Sonora, no tendrás cambio de horario. Muy importante eso, que no lo vayan a hacer. Por favor, bueno, pues ya la gente ya vivimos de esa manera, el estar cambiando el horario, atrasar o adelantar una hora, pero este sábado tenemos que atrasar una hora nuestro reloj. Cambio de horario de invierno. Claro. Un aplauso. Oye, vamos a despertar y va a estar más oscuro. Más oscuro, sí, pero nos va a durar más el día. Bueno. Oigan, les tengo algo excelente. En estos momentos comiencen a participar aquí en Arriba Corazones, mande su calaverita porque tenemos pan de muerto. Adelante, Armando. ¿Qué día? Es día de fiesta, pues los muertos despiertan de su larga siesta. Todas las almas entusiasmadas van al pan de muerto degustar, que mucho van a saborear. Es el pan de Grupo Bimbo, el de alta calidad, que desde siempre ha mostrado su orgullosa mexicanidad. Mira con gusto lo que te ha llegado, es el pan del globo recién horneado, que lleva de generación en generación, siendo para sus clientes la mejor opción. Día de Muertos es la fecha para recordar a las almas viejas, qué mejor manera que con pan y mucha fiesta. Y les queremos recordar que pueden ir al Globo porque tenemos pan de muerto individual, tenemos el tradicional, el de naranja, el de chispas de chocolate, el relleno de crema con nuez, relleno de nata, el relleno de nata, qué usted delicia. Lo parte y se viene la nata así rica y sabrosa. Todos estos panes los tenemos solamente en el Globo. No te pierdas el delicioso sabor de esta temporada y compártelos con tu familia. Sabor a tradición, el Globo, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. ¡Bravo! Vámonos al otro lado del estudio. ¿Qué nos tienes, Naye? Adelante. Peinados. Pues una sección lindísima, Ceci, muy ad hoc, porque ya viene Halloween. ¿Cómo estás, Patti Peña? Bienvenida. Muy contenta. Aquí traigo ahorita una modelo, que para mí es una modelo muy especial, que desde hace muchos años la quería traer, y ahora se me hizo que viniera de modelo y viniera de Catrina. De Catrina. Entonces venimos hermosa. Ahora a presentarles algo muy lindo. Para este Halloween les traigo algo divertido. Yo aquí lo que voy a hacer, para que me puedan ver todas nuestras amigas que nos están viendo, manejé aquí lo que es nuestra red. Ustedes aquí pueden manejar, para que nuestras amigas nos puedan ver, estoy manejando mitad, exactamente, mitad de nuestro cabello del lado del medio. Si se dan cuenta, aquí pude haber hecho la mitad, pero me va a quedar este pedazo exactamente pues afuera. Nos va a sobrar, de hecho. Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar todo agarrar la mitad, y siempre es bien importante, son tips que doy en los cursos, siempre se tienen que manejar dos ligas. Entonces, aquí voy a agarrar y voy a trabajar dos liguitas, ¿sí? Aquí estamos manejando.
Me preguntabas tú hace ratito, Naye, me preguntabas que cómo se quitaba la liga. Así aquí es. Tengo descosedor, de hecho aquí lo voy a enseñar, no sé si está la cámara por aquí. Este descosedor es el descosedor que es de el de la ropa. Entonces ustedes agarran la liguita con mucho cuidado y le quitan para que a la niña no le duela. Aquí otra vez agarramos la mitad que nos sobró de en medio y toda la parte del lado izquierdo. Agarramos doble liga. Es muy importante que siempre pongan doble liga. ¿Por qué? Porque si de verdad se le llega a romper una liga en la fiesta a la niña, pues tiene lo que es la opción de por la otra liga. Con eso, por eso ponemos la dos. Y aparte también por seguridad, es importante comentarles este detalle porque también no le das tanta vuelta. Entonces no le duele a la niña. ¿Qué voy a hacer aquí? Yo hice una coleta de lado, manejé aquí y lo que voy a hacer es terminar nuestra con una liga negra. Siempre que vayan a hacer terminaciones, ahora es con liga negra y también son dos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Le voy a poner la terminación. Qué aquí linda, estamos. Catrina. Aquí la Catrina también le hice lo que es trenza de cuatro. Le metí listón para adobe a su vestuario. Y aquí yo hice una trenza francesa. Otro tipo. Otro ¿cuántos tipo. ¿Cuántos tipos? Traemos tres tipos de peinado. Puede ser la red. Oigan, pues aquí le puedo poner a la red una arañita. Claro que se le puede poner una araña. Yo no me traje la araña, pero se la pueden imaginar. Claro, que esta Catrina está, esta la Catrina verdad, está muy linda. Sí. Aquí le voy a poner un listón, tanto morado como lila, para que le combine. Y aquí puedo dejarle su moño y vean qué hermosa queda nuestra Catrina. Queda lindísima. Y también me encanta que uses productos que no dañan el es cabello. Es súper importante. Por ejemplo, Isabela. A Isabela, si te das cuenta, tiene el cabello muy lindo, muy güerito. Entonces, lo que le hago a ella, este es un gel de linaza que no le queda, no les maltrata el cabello, no tiene alcohol y es para las niñas y aparte les dura todo el día el peinado. Pueden peinarlo un día en la noche y al siguiente día están súper peinados. Me encanta. Tienes una variedad de peinados. Sí. Platícame de tus cursos. Claro que sí. Llámenos, por favor, al teléfono que está apareciendo en pantalla. Tenemos muchas promociones. Digan que nos envían en el mejor programa Arriba Corazones. Sí. Díganos, por favor. La verdad que estoy muy contenta porque mucha gente nos ve, mucha gente le gusta la sección. Sí. Y yo estoy muy contenta porque realmente cada vez trato de traerles cosas nuevas para ustedes. Muchísimas gracias, Pati. Pues nos vamos a ir un pequeño corte aquí con la toma de esta hermosa Catrina. Saluda y continuamos. Gracias. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón que incide con espíritu de servicio. Unida. La Universidad Católica. Hostalia Hotel, Expo and Business Class, para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 3880-7250. Hostaliahotel.com. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite exceso, consuma frutas y verduras. Ciudad Obregón es un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Me sumo. ¿Sabías que? La creencia popular es que las almas de los seres queridos que se nos fueron regresan de ultratumba durante el Día de Muertos. Por tal motivo, se les recibe con una ofrenda donde se coloca su comida y bebida favorita, fruta, calaveritas de dulce y, si fuese el caso, juguetes para los niños. No faltan las fotografías de los difuntos y las coloridas flores de cempasúchil. Celebra el Día de Muertos. Únete a la tradición con Arriba Corazones. We'll be right back.
La entrevista. Regresamos. Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos inmediatamente con el licenciado Ricardo Duarte. Él es director cultura de Tlaquepaque hoy aquí en Arriba Corazones, que nos viene a traer una atenta invitación para todos nosotros. ¡Un aplauso! ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, Ceci. Muy contento de estar aquí en el programa porque además sé que tienes muchísimos seguidores. Gracias. Y bueno, para nosotros en el gobierno municipal de Tlaquepaque, pues es un gusto invitarles a ti y a toda tu audiencia a esta nueva edición del Festival de Día de Muertos Tlaquepaque 2018. Un festival que tiene una gran cantidad de actividades, en su mayoría todas son de carácter familiar. Tenemos desde conciertos en el Jardín Hidalgo, se puede visitar nuestro cementerio, que habrá un concurso de lápidas precisamente decoradas, alusivas a la festividad. Y bueno, en el Centro Cultural El Refugio, con una exposición del concurso de altares de muertos, con la posibilidad de comprar artesanía que hacen nuestros maravillosos maestros artesanos, y además degustar el pan de muerto con chocolate, ver una obra de teatro, y en fin, digo, todo Tlaquepaque, ahora que acaba de ser nombrado Pueblo Mágico. Pueblo Mágico. Bueno, pues pensemos que tenemos una alternativa dentro, en el corazón de nuestra zona metropolitana, para ir con toda la familia y visitar y degustar. De verdad, hay una oferta gastronómica impresionante, deliciosa. Y bueno, las galerías y todas las actividades, porque todas las calles se visten precisamente de la festividad. Los vecinos decoran sus fachadas. En fin, hay una gran oferta durante estos días, que será del día primero al día 4, o sea, del jueves al domingo de noviembre, del 1 al 4, están invitados, hay actividades. Bueno, se puede desayunar desde las 8 de la mañana, ir al mercado, después ir a visitar los altares, ir a un concierto. Estará Paco Padilla, Paco Padilla va a tener un taller para pintar y decorar calaveras. Así es que hay una oferta impresionante. Nos visitan cerca de 150,000 personas. Qué en barbaridad. Estos 4 días. Así es que vayan, de verdad, diviértanse, disfruten en familia. Esto va a estar espectacular, el licenciado Ricardo, que realmente ya sabemos a dónde nos vamos a ir, a Tlaquepaque, que esto es bien importante, este gran festival. Entonces, se empieza desde las 8 de la mañana. Podemos llegar desde las 8 de la mañana, llegamos padrísimo. A desayunar. Así muy es. Muy bien. Y bueno, la mayor parte de las actividades son gratuitas. Uh-huh. Así es que hay una oferta de verdad impresionante con muchísimas actividades. Correcto, del primero al 4. ¿Alguna información que desea tener nuestro público? ¿Dónde se pueden toda la información ustedes? La pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Uh-huh. En Festival de Muertos Tlaquepaque. Ahí viene toda la programación, vienen las convocatorias para participar en los concursos. Uh-huh. Hay una gala de catrinas maravillosa en el Centro Cultural El Refugio, con unos vestuarios impresionantes, con un derroche de creatividad, de colorido, que nos caracteriza a todos como mexicanos. Así es que por ahí los esperamos en Tlaquepaque de este día primero al 4. Pues todo el día con actividades en cada rincón de Tlaquepaque, que acaba de ser nombrado Pueblo Mágico. ¡Bravo! Muchísimas gracias, licenciado. Al contrario. Gracias por traernos esta atenta invitación. Que esté muy bien. Los esperamos. Gracias. Vámonos a Cartas Españolas con Gaby y Armando. Adelante con ellos. Cartas Españolas. Oigan, y ya estamos de este lado de la sala con Gaby. Bienvenida, gracias, Gaby. Gracias, muy amable. Oye, hoy tenemos muchísimas llamadas, gracias. Así es que empezamos, por favor. ¿Sale? Sí, claro que sí. Así. Mira, Guadalupe Hernández nos dice, ¿tendré trabajo? ¿Encontraré pareja? Ok, Guadalupita, aquí dicen las cartas que sí tendrás trabajo. Te cuesta trabajo tener trabajo, sin embargo, escogerás bien. Tendrás un buen trabajo que ganarás bien. También te viene una boda en puerta y por supuesto te viene un viaje. Tienes también algunos contratiempos en cuestión de dinero, pero los vas a arreglar. Muy bien, Adriana Plasencia, ¿cómo me iré en cuestión de trabajo? ¿Acepto la propuesta o me espero? Bueno, aquí dicen las cartas que mucha gente te quiere a ti, Adriana,
Tú eres un poco especial, sin embargo, la gente te quiere mucho. Es una bendición que la gente te quiera en cualquier trabajo. Por supuesto, tendrás un trabajo. También harás un viajecito que te irá muy bien. Y tú a veces tienes enojos con personas de tu trabajo. Hay que estar en positivo para que todo fluya muy bien. Muy bien. Laura Bolaños, en general, ¿cómo le va a ir? Y en el amor también. A ver, Laurita, aquí dicen las cartas que tú eres una persona sorprendentemente alegre. Te veo también algún... Te vas a sentir un poco más, visitarás al doctor, te alarma. Sin embargo, tú tienes un regalo de Dios, la salud y más cosas, ¿sí? Por supuesto, económicamente te va a ir muy bien. Te veo la compra de una casa, de un carro, de algo muy importante. Maggie González nos dice, ¿por qué el dinero no me alcanza? ¿Cómo me irá en general? Ok, y aquí dicen las cartas que sí, que se te aleja el dinero totalmente, ¿sí? Tú tienes bastantes amistades, eres mucho, muy salidora, gastas un poco de más. Sin embargo, en amor te va muy bien, traes la comunicación de una persona que te sorprende y sí traes algunas envidias en cuestión de dinero. Por eso es importante que me llames para darte talismán. Edelmira de Peña nos dice, ¿me pagarán lo que me deben en mi trabajo? Aquí dice que sí, que te van a pagar, sin embargo tarda un poquito. A ti te va a fluir el dinero, 5 semanas, 5 meses, estarás de suerte en cuanto a dinero. Tienes también algunas envidias, sin embargo te va a ir muy bien. Naciste para ser casada, tienes viajes y por supuesto eres una persona con mucho éxito, por eso te envidia. Roxana Rodríguez de Tlaquepaque, ¿cómo le va a ir en general? A ver, Roxana, aquí dicen las cartas que te va a ir muy bien el amor, felicidades. Te fluye el amor. Por supuesto, traes una persona morena quiere invitarte como que hagas un negocio que sería muy bueno en este tiempo. Traes felicidad, traes también un viajecito y traes algunos contratiempos con algunas personas, algunos enojos, sin embargo, son de trabajo nada más. Perfecto. Lizeth Bañuelos de Zacatecas, que viene para mí de sorpresas en noviembre y si Daniela traicionó. Bueno, ok, aquí dicen las cartas que eres una persona muy alegre, muy tenaz, ¿sí? También eres muy enamorada, por supuesto traes triunfo, traes alegría, traes recibimientos de dinero, traes noches de amor y traes muchas sorpresas, ¿sí? Traes enojos también con algunas personas. No te gusta que tomen ni alguien toma y te va a molestar muchísimo. Ok, Luz Carrillo, anoche estuvo una mujer en casa de Jorge, por eso me contesta tan mal. Bueno, aquí dicen las cartas que no, que él estuvo muy ocupado como en otras cosas, arreglando unos asuntos. Tú estás pensando mal, tienes que pensar positivo. Por supuesto, traes viajes, traes sorpresas y te irá todo muy bien. Tienes que pensar positivo, amiga, por favor. Muy bien. Paola Argüello, ¿cómo me irá en el área sentimental? Aquí dicen las cartas que hay una persona que se pone muy celoso de ti. Sin embargo, a ti te fluye el amor, ¿sí? Tienes una persona alada, celosísima, que es muy enojón y sufre mucho por ti. Por supuesto, tienes fiestas, tienes copas, te fluye el dinero y tú eres una persona que tienes mucha suerte. La gente te quiere. Dakota, ¿me ayudará la abogada a divorciarme? Bueno, a ver, Dakota, vamos a ver, dice que sí, que te pedirá algo de dinero, pero que sorpresivamente te divorcia. Sí, por supuesto, serás libre, más rápido de lo que tú creas. También tienes una persona en puerta que te dará mucho triunfo y, por supuesto, traes la comunicación de compromiso próximamente, más o menos en 2 años. Tú ya no quieres, pero sí. Katia Ramos, ¿terminará su carrera, Eduardo? Aquí dice en las cartas, Katia, que Eduardo tendrá mucho éxito en su carrera. Le veo triunfo, le veo trabajo, le veo algunos contratiempos. Sin embargo, le va a ir muy bien económicamente. Te veo también una persona que esté enamorado de ti. Sin embargo, has tenido algunos conflictos saliendo de viaje o saliendo afuera. Los arreglarán. Perfecto, Gaby. Muchísimas gracias. Claro que sí. Oigan, pues nos vamos con más. Sí, perdón, Gaby, nos das tu número telefónico, por favor. Mi número telefónico es el 33 11 76 51 17. Y recuerden, Gaby pegado en mi Facebook. Agréguense al WhatsApp. Atiendo por internet. Hago rituales de amor y talismanes de abundancia. Súper bien, ya me estaba olvidando. Muchas gracias, Gaby. Ahora sí nos vamos a un pequeño corte comercial, pero volvemos con más aquí en Arriba Corazones. Gracias. Ahorro irresistible en Ecar de Go. Fantástica estufa Whirlpool de 6 quemadores con parrillas de hierro, luz en el horno y dorador, 6,229. Guerrerísima lavadora Whirlpool de 17 kilos, tina de acero con agitador rudo, 6,799 pesos. Ahorro irresistible, solo en Ecar de Go.
Y bien, Fabricio, ¿cómo ves mi nuevo negocio? Muy bien, la verdad que muy bien. Te felicito, mi Arete. Pero ahora, lo primero que tienes que hacer es contratar Mega Cable Empresas. Porque tienes internet de máxima velocidad, telefonía ilimitada, tu propio dominio, puedes diseñar la página web y además generas tu propia facturación electrónica. Está bueno. Si quieres, yo te ayudo para que no te hagas bolas. ¿Cómo ves? ¿Tú me ayudas? Sí, yo te ayudo. ¡Wow! ¿Cómo evitar ser hackeado? Con el Internet Seguro Administrado de Metrocarrier. ¿Seguro? ¡Claro! ¡Listo! ¿Puedo descargar muchos archivos al mismo tiempo? Sí, con el Internet dedicado y nuestras soluciones Wi-Fi. Oye, pero aquí somos más de 25. No importa, es a la medida de tu empresa. ¿Y para ver el inventario de Monterrey? Con las redes privadas virtuales, toda tu empresa se conecta. ¿Es real? Sí, todas las sucursales, sin importar dónde estén. Tu empresa más rápida, segura y productiva. Hazlo mejor con Metrocarrier. Llega el Fox Premium Fest. 4 días gratis. The Walking Dead. Fox. El Gran Showman. Olé, el viaje de Ferdinand. Britannia. Y todos tus contenidos favoritos. No lo olvides, del 26 al 29 de octubre, vive el Fox Premium Fest gratis. Disfrútalo en Megacable. Ya nada es igual. Desde la comodidad de su asiento, usemos la imaginación para ir. Entre viaje y viaje. Por Mega Canal. Regresamos. A ver, tengo una llamada muy especial de Alejandro Mulder. Alejandro Mulder, saludos a Nayeli de parte de tus hijos, te queremos. ¡Ay, mi muñeco! ¡Les mando un beso! ¡Bárbara! Muy bien, ahí te están viendo tus hijos, Nayeli. ¡Ay, sí, mis muñecos besos traviesos que me ponen los pelos así! Les mando un beso. Ustedes tranquilos, porque tu mamá tiene que venir a la televisión, entonces deben de comprender muchas situaciones, por favor, ¿eh? Exactamente, exactamente. Muy bien, Nayeli. Perfecto. Vámonos a la foto de Lucio Rodríguez. Dice, buen día, corazones, muchas gracias. Estuvo increíble la premier de la película Museo. Un aplauso para Lucio. Irma Moreno también nos manda fotos. Muy buen día y arriba, corazones. Tuve la fortuna de ir a la premier de la película Museo. Gracias por su fotografía. Bueno, esa es Nora Partida. Es la 3. Nora Partida. Sí. Entonces aquí voy con Nora, a punto de iniciar la Premier Museo. Muchas gracias, corazones. Un aplauso totalmente. Aquí está Irma, mírala, Irma, qué padre, ¿eh? Muy bien, ya iba saliendo de esta gran Premier. Un aplauso. ¡Bravo, para Irma! Antonio Calderón, buenos días al mejor programa de televisión. Antonio. De arriba, corazones. Ana Alonso nos manda a saludar. Arturo Javier Torres de López, saludos, corazones, les mando saludos y felicitaciones a mi esposa Verónica Reos, que hoy cumple años. ¡Felicidades! Rocío Rivera, los extraño, abrazos a todos. Chío, te mandamos saludar. Roxana Rodríguez Ríos nos manda saludar también. Y tengo la llamada de Ana Estela Rodríguez, nos manda a saludar. Y Alejandro Mulder, pues, nos manda a saludar. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Vámonos con el doctor Víctor García, nuestro gastroenterólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, sí, gracias. Buenas tardes. ¿De qué me va a platicar hoy? A ver, dígame, de una enfermedad muy importante, ¿verdad? Úlcera péptica. Úlcera, ¿qué es la úlcera péptica? La úlcera péptica pertenece a un grupo de enfermedades inflamatorias del estómago. Sin embargo, estas son las famosas gastritis que ya están complicadas. La úlcera normalmente excava la mucosa gastrointestinal o gástrica, aunque en la primera parte del intestino, que es el duodeno, también puede haber úlceras, de hecho es más frecuente ahí. Sin embargo, estas úlceras pueden complicarse de una manera muy importante. Pueden sangrar, pero también pueden perforarse. Los sangrados pueden ocasionar urgencias médicas y las perforaciones requieren cirugía. Entonces es muy importante que los pacientes que tengan síntomas de gastritis, que no
cedan con los tratamientos habituales, se revisen. Que se revisen con un médico gastroenterólogo, ¿verdad? Cirujano gastroenterólogo. Muy bien, ¿qué creen? ¿Qué? Pues se nos terminó el tiempo, ¿y qué creen? Va a ser fin de semana, el cuerpo lo sabe, lo siente. Nos vamos, nos despedimos, buen provecho, feliz fin de semana, pásenla muy bien. Hasta el lunes a partir de las 11 de la mañana. México en dos, nos despedimos con un... Campo Azul presentó